si lo quería era ver un poquito en primer plano tus manos sobre las teclas. Lo hago fatal, no. Cuando quieras. Dos caladuras en crisis, Bertín. ¿Quién ha provocado esta crisis de estas dos caladuras? Hombre, la crisis ha sido la excusa para el título, pero que la verdad es que nosotros la hemos pasado encima de un escenario, lo cual es bueno, porque no hemos parado prácticamente en 3 años y medio. Y nosotros la hemos salvado por los pelos. Si tuvieses que elegir o escoger dentro del mundo de la política un mellizo para estas dos caraduras, ¿a cuál elegirías? Es que es muy difícil eso, ¿eh? Conozco a muchísimos, tengo buenos amigos, no se sabe nunca si se tiene o no. Pero creo que tengo bastantes en la política, pero pues yo creo que los que conozco y que piensan más o menos como yo, está Albert Rivera. Cuéntanos un poco desde ese Buenas noches, señora, o desde ese Vagabundo, que hace ya alguna década. Tres. ¿Qué ha pasado con Bertín Osborne? ¿Cómo ha evolucionado y cómo ha sido ese viaje? Pues hombre, en tres décadas he cambiado, como cambiamos todos. Yo hace 30 años era un niño y ahora ya estoy más crecido. Más crecidito, he pasado por todo lo que se puede pasar en esta profesión, he hecho de todo, la verdad también, porque desde cantar, presentar, actuar, y pues prácticamente lo he tocado todo, y no me ha ido mal en ninguna de las facetas, así que soy un privilegiado, ¿no? Y personalmente, pues por mi vida, como la de cualquiera, en 30 años ha pasado de todo también, o sea que a mí me ha hecho crecer, creo, bien. Hay otros que crecen, no crecen tan bien. Pero vamos, en mi caso, la vida me ha hecho crecer para bien. ¿Te has convertido en un niño grande, quizás? Hombre, los hombres somos muy niños grandes casi todos. Más que las mujeres. Pero en mi caso, a pesar de que me han dado muchos palos, yo creo que sí sigo siendo un poco así. ¿Dónde está la parte más tierna de Bertín? Perdóname. ¿Dónde está la parte más tierna de Bertín? Pues en lo que se refiere a los niños, a la infancia. Siempre ha sido así, pero siempre desde el principio, ¿eh? No ha sido de ahora. ¿La parte más dura? Y la parte más dura también. Es que es la más tierna y la más dura. Vamos a hacer un viaje en un escenario, un viaje con un gran compañero, el que tengo una amistad de hace ya de más de 30 años, Arévalo. ¿Creéis que sois los tip y call del siglo XXI? No, me lo han preguntado una vez solo, pero he contestado que no y sigo contestando que no. O sea, ellos eran irrepetibles, genios maravillosos y además a mí la parte que me toca de tip era un genio brutal. Y yo no me parezco ni le llego a la altura a los talones. Yo soy un cantante. Que me divierte el cachondeo y me divierte reírme y además no tengo ningún sentido el ridículo, me importan. Entonces esto se me ocurrió hacerlo, me lo paso bien, no me importa hacer cualquier chorrada porque me divierte hacerla y me divierte porque yo soy el primero que disfruto, el primero que me río, pero no tiene nada que ver, los otros eran, y además los otros eran personas dedicadas a su profesión íntegramente, yo no, yo soy un disperso de narices, yo tengo 50 cosas en la cabeza, vengo aquí a echar el rato, me lo paso de miedo y me voy a casa a hacer otras cosas, o sea que no tengo nada que ver. ¿Es la excusa que utilizas? Paco sí, o sea, Paco es otra historia, ¿eh? Paco es un profesional del humor, es un humorista brutal, además creo que es súper completo porque baila, canta, hace reír, hace llorar, es un actor brutal, y él sí, yo no, yo soy un paracaidista. ¿No? Quizás es Paco, el Paco Arévalo Paco, ¿cómo te diría? ¿Ese Antonio Garisa que no ha reconocido el gran público o los medios de comunicación? Mira, lo que le dio una popularidad brutal es solo una pequeña parte de su talento, que son los chistes. O sea, Paco en este escenario no cuenta chistes, creo que cuenta uno. Yo también cuento otro, fíjate tú, hasta que en eso estamos empatados. Pero no, Paco es muchísimo más completo. La gente piensa de él que es un cuentachistes, entre comillas, ¿no? Porque es lo que ha hecho toda la vida y es lo que le ha dado popularidad. Sin embargo, Paco es, no, o sea, nada que ver. Es un tipo
que si hubiera vivido en hubiera nacido en Estados Unidos, estaría en Las Vegas trabajando 10 meses al año. ¿Qué es lo que sucede en el escenario? Pues mira, lo que la gente percibe, que es lo, además me lo comenta muchísimo, gente de mi familia, gente cercana, me dice, parecéis dos amigos de cachondeo, estáis en la barra un bar haciendo el capullo. Pues eso. Es una cercanía muy, muy grande y sobre todo se ve una complicidad enorme porque somos amigos de verdad, ¿no? ¿Cuál es la excusa que os ha hecho uniros en este escenario y hacer un espectáculo con el cual ya lleváis más de 3 años? Mira, toda mi vida han sido casualidades. Yo empecé a cantar por casualidad, empecé en la televisión por casualidad y en esto por casualidad. Pues no hay una excusa concreta, es que a mí se me ocurrió, un día le dije, parecemos Danny DeVito y Schwarzenegger. Y a los 15 días me llama y dice, lo tengo organizado. Digo, ¿organizado el qué? Y a mí se me ha olvidado. O sea, todos son así, pues son cosas que surgen de la... no está nada premeditado, ni pensado, ni estudiado. Pero bueno, si está pensado más o menos, medio premeditado, hacer en breve o en un futuro un Tenorio. Ah, bueno, porque ese se le ocurre, pero son las cosas que se le ocurren a Paco. Y que es muy gracioso. Sí, sí, hemos pensado hacer un par de cosas así clásicas, en cachondeo, claro. ¿Vais a hacer un Tenorio y un Shakespeare, un Romeo y Julieta? Y un Romeo y Julieta vamos a hacer. Sí, sí, pero eso, pero muy gracioso, ya lo está preparando él, porque él es el que se ocupa de eso. O sea, orgánica, dirección, producción, es Paco Arévalo. Yo soy acompañamiento. Cantante, autor, compositor, empresario, marido, padre, abuelo. Abuelo también, claro. ¿Qué es lo que más te enriquece como ser humano? Bueno, a mí es lo de padre. Como ser humano, con lo de padre, sin duda. ¿Y tus negocios? Sin duda. ¿Dónde te llevan? Bueno, en este momento estoy volcadísimo y muy involucrado con la empresa de alimentación, que me va muy bien, gracias a Dios, y que yo creo que eso es el futuro mío de mi familia, con lo cual ahí estoy volcado, ¿no? Y de la fundación, ojo, porque todos los productos de alimentación que vendo, el porcentaje mío es para la fundación. Entonces, oye, pues, ese es el futuro. Acabamos de hablar de futuro, tú eres un hombre que siempre se implica muchísimo, que no tiene pelos en la lengua. ¿Cuál es el futuro de España? Pues el futuro de España es inevitablemente salir de la crisis, porque saldremos, porque por inercia salimos de todo. Como somos un país maravilloso, pues otra vez volveremos a llenar el granero y esperemos que no haya sinvergüenzas que lo vacíen. ¿Quién nos metió en la crisis? Nos metió en la crisis las circunstancias internacionales, y lo que pasa es que a nosotros nos ha durado el doble que a los demás, porque hemos tenido el doble de incompetentes para intentar sacarnos y luego el doble de chorizos que en un país civilizado. No estoy hablando de Venezuela o de algún... ¿No crees que estamos más cerca de Venezuela que nunca? No. Hablando, además te lo digo con todo el cariño y todo el respeto, Venezuela es mi segunda patria junto con México. Y yo te digo que nosotros no estamos a años luz de Venezuela, por desgracia para los venezolanos. Hoy en día Venezuela es un estercolero, es un basurero en donde se revuelcan gente de todas las calañas, pero especialmente la gente sin principios, sin moral, sin ladrones, sin vergüenzas y criminales. Son los que manejan el país. Vi una entrevista hace algunos meses, tú ya en televisión, que me sorprendió y a la vez me encantó, ¿no? Los artistas muchas veces tienen miedo de implicarse en cuestiones políticas porque les van a pasar factura a la hora de pasar por taquilla. Tú eres un hombre que no, que en esas cosas creo que siempre has hablado con claridad. Y elogiabas a Rosa Díaz. No, yo, bueno, sí, sí. Rosa me parece que es una tía bastante coherente. Elogio a varios más, ¿eh? O sea, a mí, si yo, no sé, ojalá Esperanza estuviera... o fuera candidata a algo, pero y Albert Rivera, me parece. ¿Sabes a mí lo que me gustaría? Es que toda esta gente que tiene ideas nuevas, que son gente de bien, gente con principios, con ética, que podrían poner este país de verdad, que a mí me encantaría que se unieran. Porque y hay una cosa que todos sabemos, que es la unión hace la fuerza. Si consiguieran unir esos egos y a dejarlos un poquito al lado y unirse, acababan con todos los demás. ¿Te han tirado los tiestos algún político para que te involucres en la política? Sí, 3 o 4 veces ya. ¿Qué
¿Qué te ha hecho decir que no? La última hace 2 semanas. ¿Qué te ha hecho decir que no? ¿O en qué? No, porque yo no, primero, bueno, pues mira, muchos motivos. Primero, porque no tengo tiempo. Segundo, porque no voy a dedicarle más tiempo a la política que a mi empresa. Tercero, porque no, porque en teoría no ganan un duro si no meten la mano. Como yo no la iba a meter nunca, iba a estar tieso toda mi vida. Y tercero, porque yo sería un... Y cuarto, porque sería un terrible político, porque yo el primer día pondría a parir a 200 y al final me tendrían que echar del partido por eso, porque sería como el caballo de Atila. Te he oído hablar esta mañana del IVA, de la crisis, de este 21% que está arruinando a los empresarios y al sector cultural sobre todo. ¿Crees que estamos en estos momentos en la época cultural más abandonada de la democracia? No, no diría eso. Lo que he dicho es que nosotros somos un gremio completamente atípico y en precario. O sea, un artista trabaja un día y a lo mejor está 2 semanas sin trabajar. Eso le pasa a todo tipo de artistas, desde cantantes hasta actores. Trabajamos un mes sí y dos no, o 2 meses sí, 4 no, o 4 sí y 2 no. Eso es, nosotros no podemos estar, entiendo, no, porque es que es una injusticia brutal. No podemos estar sujeto a las mismas condiciones económicas que un banquero, que tiene todos los días su trabajo, que además, por poner un ejemplo, vamos. Porque es que nosotros no hacemos esto, no hacemos... Hacemos otro tipo de trabajo que para la sociedad creo que es importante y debían tratarnos de otra manera, porque es que no es imposible sobrevivir, es muy difícil sobrevivir. Artistas como Arévalo, artistas como tú y artistas de, digamos, de la comedia, ¿no?, que día a día dejan su pie en el escenario haciendo reír al público, ¿sois la salvación de la crisis? No, nosotros no somos salvación de nada, no somos ni siquiera la salvación de nuestra familia, muchas veces no. Somos un paréntesis en el día a día que para muchos es muy duro y muy difícil, y es un paréntesis que lo hacemos, que conseguimos hacerlo simpático y divertido. Y en esas 2 horas que vienen aquí, la gente se lo pasa bien y no piensan en la hipoteca a final de mes o lo que tienen que pagar en Mercadona o en Carrefour a la semana siguiente. Bueno. Cuéntanos ya para finalizar, ¿por qué tiene que venir la gente aquí al escenario del Apolo a ver a estos caballeros? Mira, si la gente tiene un rato para escaparse y disfrutar y de verdad reírse de verdad y venirte con tu familia a echar un rato simpático, pues que vengan. Si no, que se queden en casa. Pues que vengan. Muchas gracias. Vale.